La reforma educativa no es una cuestión integral para el desarrollo de la educación ni de la formación de las personas. Yo quisiera plantearles algunas cosas que he visto directamente. A mí me tocó ver en el municipio de Centro, en Villahermosa, en Tabasco, el resultado de lo que fue la administración eterna que había tenido el Partido Revolucionario Institucional allá y que su último prócer gobernador fue Granier. Yo entré a una escuela en donde había un campo anegado con agua, en donde era el jardín de los niños para jugar. De ahí habían sacado 3 caimanes y habían sacado víboras. Y los niños que querían ir al baño tenían que cruzar por esa zona para poder ir a los sanitarios. Esa es una escuela de las que yo he visto. Estuve en otra escuela, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en donde los niños, para poder ir a una biblioteca, tenían que ir a la comunidad más cercana y la cabecera municipal pues venía a ser como que lo mejor para esas bibliotecas, para servirle a los niños con sus tareas escolares. Resultaba que no había computadoras. Después, en Pacho Viejo, Veracruz, en Coatepec, un municipio que está al lado de Jalapa, la Atenas veracruzana, que tanto dicen que hay educación y formación y demás, pues resulta que en Pacho Viejo no existía una sola biblioteca para que los niños y adolescentes pudieran mejorar su labor educativa. En recorridos constantes por diferentes poblaciones, he encontrado que hay carencias en todas las escuelas, siempre de algo. En la escuela Macarenco, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, pues encontramos un jardín de niños muy bonito, muy agradable, con maestras muy trabajadoras, pero con techo de asbesto, y el asbesto es veneno para los niños, y ahí estaban las criaturas. En San Bartolo, Veracruz, por ejemplo, 22 niños atendidos por una maestra en un salón monogrado. Ahí, en ese salón, donde todos estaban reunidos, no había nada más que dibujos en las paredes que la maestra hace con sus propios recursos para mostrar un mapa, para mostrar un planeta, para mostrar un cuerpo humano. No le llega nada a la maestra, no tiene materiales la maestra para estos niños. ¿Y qué creen? Les dicen a estas personas de esta población que no les pueden mandar cosas porque son muy poquitos. Es decir, como si las oportunidades y los derechos fueran solamente para poblaciones muy grandes. Una completa arbitrariedad y una injusticia. Estuve también en Yanga, Veracruz. En Yanga me encontraba yo con que los libros de texto o los libros de reforzamiento para la escuela los guardaban los directores para que no se fueran a echar a perder y no fuera a ser que en una auditoría les dijeran que dónde estaban esos libros y tuvieran un problema. Así, en cada escuela, cada vez que iba yo a una comunidad, me encontraba con estas situaciones. Estuve, por ejemplo, también, acordándome ahorita, en Villahermosa, Tabasco, en otra escuela que carecía absolutamente de todo el sistema higiénico que ustedes pudieran solicitar como básico. No existía. Era una escuela muy grande y no tenía limpieza. ¿Por qué? Pues porque resultaba que ya no había dinero para pagar al intendente. Así es como están funcionando las escuelas. Por todos lados hay carencias. Cuando una sociedad de padres de familia le echa ganas y piden más cuotas, logran hacer que la escuela mejore. Pero no supuestamente en la Constitución dice que tendríamos que tener en todas las escuelas los recursos suficientes para que los niños aprendieran bien. ¿No es una violación flagrante a la Constitución que efectivamente las escuelas del país no gocen de todo lo que se necesita? ¿No es una violación flagrante a la educación el hecho de que todos nuestros niños no tengan el mismo tipo de educación en todas partes y que además los sistemas estatales de educación se olviden de seguir mejorando a los alumnos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el asunto de la reforma educativa para mejorar la educación? ¿Qué nos van a decir? ¿Que quieren que paguemos más impuestos? No, no necesitamos reformas y no necesitamos más impuestos. Lo que necesitamos es que en el gobierno dejen de robar, porque sobran iniciativas de reforma que son órdenes del extranjero. Sobran esas reformas y sobran también los rateros, los ladrones, aquellos que solamente están pensando en cómo van a hacer mejores casas, cómo van a construir sus mejores mansiones, cómo van a tener 400 pantalones o 500 camisas. Eso es lo que nos sobra en el país, rateros. Lo que nos hace falta es una verdadera una reforma moral, una reforma que realmente haga que la honestidad esté funcionando en todos lados.
los maestros están luchando por la educación. No están luchando nada más por su puesto o por su plaza. Bastantes maestros han padecido el sistema corrupto del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, un organismo filopartidista del Revolucionario Institucional, que lo que se dedicó y se sigue dedicando es justamente a cooptar a los maestros que quieren las mejoras. Este sindicato, además, ha vendido plazas, hace favoritismo, influyentismo y amiguismo, nepotismo. Todo eso no lo está combatiendo la reforma educativa. Así que ahora, piensa muy bien en esto de la reforma educativa, porque seguramente el beneficio para los niños no está contemplado.